Dímelo, hola, ¿qué tal, reales? Bienvenidos, parceros, a otra edición. Empezando otra temporada, señores, temporada 2025, esperando que todos ustedes se activen con esta nueva energía. Realmente venimos con algo, ustedes saben, nosotros cuando innovamos realmente cambiamos el juego. Y señores, este año no va a ser la excepción, recordando que solo le quedan unos cuantos meses a este 2024, hoy ya 13 de junio del 2024. Muy rápido, señores, de verdad, va muy rápido todo esto. Y lo más importante es que América, bueno, que es el tema que a todos nos importa, sin dar tanto rodeo, haciendo las cosas bien, esté tomando las decisiones correctas para que no tengamos los mismos errores pasados, señores. Señores, actívense, eso es una nueva temporada, nueva energía, nueva vibración, tiempos rápidos donde América debe actuar. Opiniones, la opinión más importante sigue siendo la de los más reales, digan lo que digan, señores, hasta que se acabe el fucking mundo, reales. Bueno, reales, la semana pasada se estuvo presentando al señor Candelo, algo que le habíamos dicho hace 15 días que no se subía contenido. Bueno, mucha gente, que era humo, parcero, o sea, aquí hablamos lo más real, lo más cercano que América tenga, eso es. Y si no, tratamos de darle una opinión a ustedes pensando ya base a la experiencia que tenemos más de 6 años en esto del tema de fichajes. Nadie se hablaba de fichajes antes de mano a mano, señores, ustedes saben. Bueno, el tema es que Candelo está fichado, para mí es un súper refuerzo. Muy bien, señora Marcela, esas son las cosas que de hacer. Ya también se anunció el primero, que fue empezando el mes pasado, bueno, y la gente está a la expectativa de lo que se viene. Bueno, ahora el tema son los partidos de pretemporada. Hay partidos de pretemporada. Bueno, antes de seguir con el tema de los hombres de la pretemporada, que esperamos que, parce, hemos tenido mucho tiempo para que pues ya más o menos empiece a saber qué es lo que ya hace falta en el club. Yo creo que eso va a ser lo que, bueno, los fichajes que se van a estar anunciando esas semanas, que lo más probable es que sean delanteros y, bueno, algunas partes defensivas. Señores, América ya va a empezar sus exámenes, señores, digamos de pretemporada. Ya se confirmó algunos rivales internacionales que esperamos que, bueno, sean a la altura de lo que, bueno, o más bien América sea a la altura para hacer las cosas bien. La verdad, no podemos salir con nada. Antes de seguir con el masculino, leamos, señores, merecemos un like por lo que están haciendo las muchachas, que están a punto de volverse a coronarse campeonas. Yo creo que son merecedoras, parce, de que le demos, parce, lo mínimo, un aplauso, una opinión, métanse en las redes de ellas, felicítenlas. Están dando la cara y eso es importante, señores. Se vienen los cuadrangulares finales de la Liga Femenina y obviamente estamos muy activos. La gente que está por allá, Palmira, por allá, haciendo su esfuerzo. Felicitaciones, ustedes saben, la hinchada del América siempre va a acompañar a su club, ya sea femenino o masculino, que este semestre, este año 2025 que viene, si Dios permite, este semestre que queda y el que viene, el año que viene, como les digo, vamos a apoyar 100% a la liga femenina, a las muchachas. Lo habíamos hecho años anteriores cuando quedamos campeones. Decidimos bajarle, bueno, como ese apoyo, no porque no queramos al club, sino porque no sentimos ese apoyo que el club debe darle a personas como nosotros, que le damos esa importancia al club en redes sociales y más como YouTube, una ventana al mundo súper grande, parce. Señores, se confirma el rival internacional de la América de Cali, eso ya ustedes lo saben, que esperamos que, bueno, hagamos las cosas bien. Los dos clubes ya hicieron oficial en sus redes sociales el partido que se llevará a cabo este jueves 27 de junio, o sea, dentro de 8 días, a partir de las 7 de la noche en horario de Colombia. Será la otra oportunidad en la que se van a ver las caras entre competencias internacionales. El historial favorece a los escarlatas con 3 victorias, 3 empates y 2 derrotas, señores. El Nacional de Ecuador confirmó el partido amistoso por medio de sus redes sociales con un corto mensaje afirmando: los esperamos, amigos, será una gran fiesta América de Cali, y sin duda alguna será, bueno, una experiencia o el primer gran examen previo a lo que será el inicio de la gran temporada con Polilla, deseándole lo mejor, parcero, al uruguayo. Vamos, Poli, que podemos. Y reales, también se estaría confirmando otro amistoso internacional a prueba de fuego, a prueba de lo que, bueno, qué es lo que va a pasar en México, señores. Más bien, estaríamos jugando el 29 de junio, o sea, 2 días después.
Eso sería frente al Cruz Azul, importante equipo, yo creo que un equipo también muy histórico y pruebas importantes. Yo creo que todo eso ha sido porque Polilla ha exigido partidos buenos. Polilla, yo creo que es un técnico que exige, señores, ustedes lo saben cuando estuvo aquí, que por eso hubo un complot muy grande para sacarlo. Esperamos que estos jugadores que están aquí en estos momentos sepan con quién y a quién, bueno, se están refiriendo y con quién están trabajando, como es el señor Polilla. Cruz Azul de México y Nacional de Ecuador, señores, digamos que son partidos Flow Libertadores, Flow Torneo Internacional. América está obligada obviamente a hacer las cosas bien para darle una buena impresión a sus hinchas y comiencen a comprar lo que será la nueva boletería, que ya sabemos que cambiamos, ya no es W Arena, eso ya lo habíamos dicho en un video anterior como primicia, y bueno, eso se confirma como amistosos internacionales, y también felicitando a lo de las muchachas, parceros. En temas de, recuerden que aquí hablamos lo que está más cercano y el tiempo nos está confirmando, parce, para los que decían que era humo, bueno, ahí está. Señores, ya saben que bueno, en los temas de fichajes se sigue, a América le siguen, bueno, llegando muchas carpetas, que eso ya lo tenemos muy claro. Tenemos información de algunas carpetas importantes que tiene América de Cali y jugadores que realmente quieren venir a ese proyecto Polilla 2025. Y uno de ellos, bueno, ustedes conocieron, el uruguayo que quiere, bueno, presentó sus hojas de vida y carpetas al América de Cali con visto de Polilla. Entonces Polilla yo creo que estará analizando eso, y se dice que bueno, en ese momento Rodrigo Holgado, quien fue de menos a más en el club, Polilla da Silva y su grupo entrenador analizan, bueno, otro posible refuerzo delantero. Quizás están viendo, bueno, flojo al señor Holgado, esperando que Holgado también dé su mejor potencial. Es un jugador que a lo último yo creo que mostró grandes cosas, no sé qué pasó a lo último. El hecho es que Franco López es un delantero uruguayo, es el segundo goleador, señores, del fútbol uruguayo actualmente, o sea que para mí está haciendo una buena temporada. En total son 23 goles en 48 juegos en los que lleva. Franco López, como buen atacante uruguayo, es fuerte en los duelos en el área uno contra uno. América de Cali sería su primera experiencia en el extranjero si se dieran las cosas, sin embargo todo dependería también de las directivas. De este momento ya llevan dos fichajes para el segundo semestre. El primero, ya saben, fue el extremo Felipe Gómez, y el segundo, Gerson Candelo, quien aquí estuvimos dándolo como primicia y muchos dijeron que era humo. La idea es empezar a armar el equipo. Para mí, por ahora, son dos fichajes muy efectivos, y hasta el momento América de Cali se prepara en su sede deportiva. Se dice que el entrenamiento está demasiado, demasiado nivel, porque América está, ustedes saben, obligado a hacer las cosas bien. Otro tema que también, señores, va a ser, yo sé, tendencia esta semana, es el tema del señor Carrascal, que bueno, 31 años, dicen que Millonarios le habrá ofrecido, bueno, les ha ofrecido una gran cantidad de dinero para ir al Millonarios, pero sabemos que Carrascal siente, bueno, un amor muy grande por el América y Cali. Si se va al Millonarios es porque realmente no ha sentido una oferta del rojo. Yo creo que América sería imposible no tener una oferta hacia Carrascal. Por ahora es un rumor, ¿no? No se sabe si Carrascal va a seguir donde está jugando, militando, pero sabemos, eso lo sabemos, si ustedes han visto en los videos anteriores, viene coqueteando hace rato otra vez con el fútbol colombiano, y sabemos que él llegaría a la América de Cali, y si llega a Millonarios sería para, bueno, alargar su hoja de vida y entender que en algún momento en América de Cali va a ser bienvenido, como le dijo a Vergara, que lo quieren dos grandes del fútbol colombiano, pero él dijo que su regreso era a la América de Cali cuando volviera al extranjero. Otro tema es el de este señor, quien estaría en órbitas del fútbol extranjero. Precisamente estamos hablando, Quiñones, quien estaría en la órbita de Brasil, un jugador que obviamente por respeto él dice que va a seguir dejándolo todo por el América de Cali. Un buen semestre con Lucas González, jugador destacable, para mí fue uno de los mejores en ese entonces cuando estaba la química con González, con Luquitas. Y Javier Quiñones, 100% americano en este momento, y hay un rumor fuerte de Fluminense, quien estaría apostando por ese señor, y obviamente será un negociazo para el señor Tulio Gómez y Marcela Gómez, en vista de que podemos traer algo también positivo y jugadores así. Así que reales, es solo más real por ahora. Sigan activos, se vienen cosas chéveres, parce, en serio, activen la campanita, esta nueva temporada está full, señores, denle like y comente, la opinión de nosotros sigue siendo la más importante, la de ustedes, lo más reales.